Buenas, ¿cómo están? Soy Marilia y estoy otra vez acá por segunda semana consecutiva, maldita sea. Merezco un premio porque estoy venciendo la flojera y... Creo que ella es muy, muy sabido en este canal. Que tengo problemas, ¿ok? Tengo problemas como que de compradora compulsiva pobre. O sea, compradora compulsiva de cosas chinas. Entonces, se me ocurrió mostrarles cositas que compré en AliExpress. Pongamos la prueba. No, mentira. Nada más, solo eso. Ah, son cosas de belleza, por cierto. Pero yo sé que la mayoría de ustedes son hombres, entonces también les he encontrado un uso que también les pueda servir a los hombres. No se me ocurrió mejor utilidad que, pues, ¿qué son los hombres? ¿Calvos? ¿Los hombres son calvos, bebés? ¿Cómo es posible que no lo sepan? ¿Qué tengo yo parecido a lo que tienen los hombres? Calvicie, bebés. Tengo entradas. Tengo muchas entradas acá. ¿Ven mis entradas? Estoy quedando calva. Efectivamente, estoy calva. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es... Tengo dos productos para cejas. Vamos a probarlos en la ceja de acá y en la calva de acá. Y en la ceja de acá y en la calva de acá. Soy una genio, lo sé. Pongámoslo a prueba. No, mentira. Marilia, no tienes imaginación. No tengo, no tengo. Ya, a ver, entonces, comenzamos, ¿no? Primero con este. Este es un tatuaje para cejas. Una maravilla de la tecnología, de la belleza, ¿ves? Una maravilla, una maravilla. Según lo he visto en todo lado. Lo he visto en Facebook, en TikTok, en Google, en todo lado. Solo me lo pongo acá, como una gelatina, algo así. Y luego lo saco y ¡pam! Queda tatuada mi ceja, bebé. ¿Te miras? Me traje mi espejito. Creo que funcione, porque esto también es chino. Entonces, no le tengo mucha fe, bebés. No le tengo mucha fe. Ya, entonces. No mira ni madres. No se mira ni madres. Voy a buscar otro, esperen. Chutomate. Onichamba, capaca. Pero antes que nada, veamos esta maravilla, bebés. ¿Qué es esta cochinada? Ustedes dirán. Y yo les diré, esta cochinada es la cosa más increíble del mundo. ¿Ok? Ok, tiene pelos, espera. Les doy 5 segundos para que adivinen qué es esto. Efectivamente, es un gancho de cabello, bebés. Vamos a ponerlo a prueba. No, ya, la verdad es que ya probé esta cochinada. Acá tiene esas patitas como del velcro. Y es lo que usan las chinas para sujetarse el cabello. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán. Simple. Lo agarran. Ponen. Y ya. ¡Pucha! Está muy grande, esperen. ¡No! Estoy calva. Dice... Tatu Brau. Ah, es como... Real parece esmalte de uña. Parece esmalte de uñas. La consistencia es como esmalte de uña. Ya, en esta cosa voy a ser un poco cuidadosa. Porque dice que puede tener una duración de hasta 3 días, una semana. Yo no confío mucho, pero siempre hay que tener cuidado, sí. Es re negro, bebé. Es horriblemente negro. Y todavía pedí el color claro. Aunque se supone que este no es el color que queda, ¿saben? Se supone que se tiene que sacar. Porque es que me acabo de dar cuenta que parece... Es... ¡No! Voy a terminar teniendo ceja de señora enojada. ¡No! Es que en el... ¡No! Oh, sí, la recontrafregué. ¡Ya! Sufi. Está hermoso. Y para los chicos, pues, para la parte de los chicos, se supone que me quiero cubrir todo esto. Pero es que ahí está mi cabello, bebé. ¿Y si me arranco los poquitos cabellitos que tengo en este lado por echarme esta cochinada? ¿Y si es tan fuerte como pegamento tris, bebé? ¿Y si es muy fuerte? Ay, bebé, es que incómodo. Darlo acá.
Hasta ahí es una frente normal, ¿no? Ya, y mi pregunta es, si esto dura como 5 días y me equivoco, ¿entonces voy a estar los 5 días con esta cosa acá o cómo es? Oh, está mal, está muy mal en muchos sentidos. Es asquerosamente horrible, me encanta. No, no me encanta, es horrible. Bueno, todavía no se termina, ¿eh? Todavía no terminó. Al final vamos a ver como que los resultados de todo y vamos a ver cuál es el mejor, cuál es el peor. El otro producto también es para las cejas. Y también es chino, entonces no sé qué pensar, no sé qué decir, ¿ok? Siguiente producto. El siguiente producto es esto. ¿Qué es esto? Ustedes dirán, pues, ¿han visto esa cosa que está de moda? Que las mujeres donde las chicas se hacen como que tatuajes en la ceja, pelito por pelito, pelito por pelito, pelito por pelito, y les dura años. Se llama microblading, bebés. Este lápiz supone que hace lo mismo, aunque dice delineador líquido, a prueba de agua. También se supone que dura como 3 días y no es tatuaje, pues es como que, como las que se ponen normal el lápiz. Pero se supone que con este quedan más realísticas tus cejas. Es así, tiene puntitas, tiene 4 puntitas que se supone que sirven para dibujar pelito por pelito. Uy, qué realista. Entonces se supone que si lo haces así uno por uno, se va a ver mejor tu ceja. Y aparte también dura como 3 días, resiste al agua y muchas maravillas más. Así que vamos a probarlo. Las chicas lo hacen parecer así. Igual se queda, no se borra. Parece que requiere mucha habilidad en las manos, cosa que no sé si se habrán dado cuenta, pero no poseo. No poseo. Oigan, sí, me impresiona, es como que podría ser mejor. No lo voy a negar, pero está bien, ¿eh? Es casi, casi como la ceja del perrito que levanta la ceja. La otra no puedo levantarla. Es que está dura. Está dura, la otra está dura. Creo que me gusta más este, ¿ah? ¿Eh? Aunque todavía no he visto el resultado del otro. Mientras vamos a terminar la parte de acá, la parte calva de acá. Yo creo que esto sí va a funcionar, bebés. Le tengo fe, ¿eh? No. Ya. Yeah. A ver, espera. Le estoy fregando, bebés. Le estoy fregando. Ya le estoy fregando completamente. Olvídenlo. No, no puedo verme porque la pantalla está ahí, entonces como que oh, no puedo apreciar mi obra de arte. A ver, ya regreso, voy a ver. Es cosa de habilidad, creo yo. A este todavía no lo puedo calificar porque todavía no veo el final, pero a este le pongo un... Es que está bien, bebés, miren. Miren, o sea, hasta parece... No, está horrible. Los pongo como que al tanto después de unos 3 días para ver si todavía sigue o si nunca se borra. Y termino con esta ceja pendeja para toda mi vida. No, no sería muy malo, la verdad. Siquiera tengo ceja. Pero, entre comillas, sirve. Ya, bebés, ahora vamos con el último producto. También lo he visto en todo lado. También es asiático, es chino. Si es que sirve, sería un gran logro para personas como yo, que son pendejas. Son pestañas magnéticas. Es un delineador que hace que las pestañas se peguen a tu ojo solitas. Y así. Precauciones, uso externo. Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener así, sí, a la chingada, bebés. Me acabo de dar cuenta que todos son de la misma marca. Así que si uno funciona, que ese, no, este no. Este funciona. Estoy comenzando a tenerle fe, bebés. Oh. Tiene 5 imancitos. Huele normal. Ah, no he olido los otros. No huele a nada. Huele a goma. Este huele a goma, este no huele a nada. Y esto huele, pues, a delineador. Se supone que es re fácil. Sabes que solo te lo pones, esperas a que seque, te pones la bendita pestaña, ¡pam! Y solita se pega. Y después te la puedes sacar y poner cuando te dé la reverenda gana. Ahora, tenemos un
un par de problemas, ¿ok? Primer problema, es que soy pésima con el delineado. Segundo problema, si esta cosa me cae al ojo, me va a dejar ciega. Sí. Ya, bueno, está bien. A ver. Confía en el proceso. ¡Ah! Está dentro de mi ojo. ¡Ah! Ya. Voy a esperar un ratito más ya, bebés, porque dice que tiene que estar seco. Voy a esperar un ratito más, chavango. 2000 años más tarde. Ya, ya está. He dicho. Tampoco pienso esperar más. Entonces, las más grandes parecen la rape más rape de todas, bebés. Primero, este ojo, ¿no es cierto? Este ojo. ¡No! Ya, ¿saben qué? Está muy larga. Creo que tengo que echarle delineador a todo mi ojo para así poder ponerlo desde adelante. Ya, entonces mientras esperemos a que se seque, ¿qué les parece si vamos sacando el de acá? ¿Sí, no? Pone que es re fácil, que solo tienes que sacar. Y espero que no me saquen ninguna ceja, porque si no, terrible lo que va a pasar. Terrible la demanda que van a sufrir, ¿no? A ver, entonces lo jalo. ¡Oh! Creo que no es mi color. Miren, miren cómo se sale, miren cómo se sale. ¡Oh! Son de diferentes colores. Efectivamente. Efectivamente, mis dos cejas están de diferente color. No estoy segura si me está arrancando los cabellitos. Ansiedad. ¡Oigan! Está bien, ¿eh? Chenele, casi está hecho de su madre. No, no es para echárselo acá. Los chicos no lo intenten, por favor. ¡Todo se puede sacar! ¡No! ¡Ah! Ya, no sale, no sale. No sale, espérense. ¡Ah! ¡Ah! No, me voy a arrancar el cabello. Ya, este es pésimo, ¿eh? ¡Au! 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 Bueno, tal vez tenga que ver con que no. No está hecho para ese lugar, bebés. ¡Au! ¡Au! Oh, ya, no sale. Ya. Ya. Terrible, los calvos seguirán calvos. Ay, esto está re fuerte, ¿ah? Está más fuerte que el otro. Es que también es de otro color. Este es café y este es como que negro, miren. O sea, uno es café y el otro negro. No, es que... Mira, yo sé. Soy... Espérame, faltan las... Ya, todavía no. No puedo dar veredictos finales porque todavía no me he puesto las pestañas, pues, bebés. Oh. ¿Sí? ¿Ah? Ya, no tan largo. Oh, así es, ¿cómo lo sabías? Soy chica gamer. Soy gamer, bebé, soy gamer. Esperen, me voy a poner... ¡No! ¡No! ¡Oiga! Parezco otra persona. Bueno, es que las cejas están de diferente color, lo entiendo, pero... ¡Tengo ojos! Oigan, parezco el meme ese del Baby Yoda. Parezco el meme del Baby Yoda. No puedo. Oigan, las pestañas hacen todo. Parezco otra persona. O una llama. Una de las dos. No sé. Esta es una maravilla, ¿eh? Y se supone que se puede cambiar. Hay unas más chiquitas. A ver, tal vez con las más chiquitas no parezco... no parezco llama. Mira esas pestañotas y mira esas cejas tan obviamente reales y del mismo color. Efectivamente, no se nota ni madres cuando uso lentes. Bueno, sí se nota que son de diferente color las cejas. Es que yo no tengo pestañas, bebés. Miren. ¿Me la quito? ¡Qué tristeza! Pero me la pongo... ¡Aprobado! Así soy.
Oigan, ya, esperen, espérenme, denme 5. Voy a lavarme la cara a ver si, de verdad esa prueba de agua está cochinada, ¿ya? 2000 años más tarde. Creo que nada sale. El de acá, el que era tatuaje, ha salido, pero no ha salido todo. Ha salido solo una parte, solo como que la parte café está rara. Creo que si no te bañas, creo que si no te bañas, o si te lavas todo menos la ceja y así, te puede durar de verdad unos 3 días. Ahora esta cochinada no ha salido nada, ok. Y ahora, revisando esto, el de tatuaje, acá no lo recomiendo, no ha pintado ni madre. Si usas el de tatuaje, vas a seguir siendo calvo. Ya, pero este, bebés, este no ha salido ni de acá, no sé si se dan cuenta. Y si se mira medio naturalito, ah. Si se mira medio naturalito. O sea, no sale nada, bebés. Ninguno de los tres se ha salido. Pues lo bueno es que uso cerquillo, entonces como que puedo medio ocultarlo. Este es bueno, Este es bueno. Solo que tal vez he escogido el tono incorrecto, aunque después de que se ha lavado ya me ha quedado un tono como que más normalito. Le pondré un 7 de 10, 7.5 de 10. Está bueno, está nice. Este es muy bueno. También creo que en el color le he medio achuntado. Solo falta un poco de técnica en las manos. Y todo nice, bebés, todo nice. Hasta va a parecer que tienes cejitas. Y acá en las entradas también sirve, También sirve. Los cuatro cachitos que tiene hacen que se mire muy natural. 9 de 10. Estas me han impresionado, bebés. Me impresionó demasiado. Yo creo que merecen un 8.5 de 10. Está bueno, está buenísimo. Aparte que miran bonitas hasta las gigantes, bebés. Que me hacen ver como alpaca abandonada. Pero se miran bonitas. Nada más. Ya, con esto se acaba el casi digo el directo. No se olviden que hago directos en Twitch. La tardecita. Y así, si quieren, se pasan. Los links están en la descripción. Y síganme en Instagram, síganme en todo. Y... nada más. Así termina el video de hoy día, bebés. Ah, no me olvidé. Ah, sigo haciendo videos. Ah, comparte, por favor. Si compartes la publicación que hago en Facebook o en cualquier lugar y me mandas captura al Instagram, te envío saluditos. ¿Qué te parece? Aunque nadie quiere mis saluditos. Pero igual. Oka. Este ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que soy Marilia y nos vemos la próxima semana si es que la flojera no me gana. Bye.